una cafetera, algo más actual, algo que quizá nuestros clientes pueden no estar acostumbrados, pero también aquí en Café Durán se los vamos a ofrecer, se los estamos ofreciendo. Se llama una cafetera Aeropress, la cual pues estamos extrayendo el café bajo presión, ¿ok? Entonces, el cual pues tenemos un perfil de la taza un poquito con cuerpo más intenso, ¿ok? Con sabores más intensos. Y la idea de estos juguetitos, de estos dispositivos, como muchos profesionalmente le decimos, ¿ok? Es pues extraer lo mejor de nuestros granos de café, aprovechar lo mejor de esos granos que nos cuestan mucho trabajo cosecharlos, ¿ok? Y que al final pues queremos degustarlo, ¿no? Degustarlo de la mejor manera. En Café Durán usted puede venir a pedir una Aeropress, usted puede venir a pedir una Chemex, ¿ok? Puede venir a pedir también un café filtrado en un V60 o Ario V60, ¿ok? O en una prensa francesa, ¿ok? Esos, digamos que dispositivos son los que le podemos ofrecer. Son diferentes tipos de métodos, ¿no? Tenemos el método de presurización, método de goteo, ¿ok? De remojo, ¿okay? Y bueno, pues también tenemos nuestro famoso espresso, con una máquina italiana, ¿no? Entonces, perdón, una máquina para preparar un espresso. Esta es una escoba, pero hay muchas, ¿no? Ahora, obviamente lleva un procedimiento para poder extraer un correcto café en diferentes tipos de cafeteras. Las diferentes cafeteras nos van a brindar un diferente tipo de perfil de taza, ¿ok? Entonces, más que nada es casi un ritual, ¿sí? Para sí, nosotros, debe ser, como para no, nosotros es un ritual. Me doy cuenta, sí. Entonces, aquí vamos a extraer esta infusión y vamos a probarla. Los granos que estamos preparando igual son de finca Durán. A presión, chequen. Así es. Haciendo a presión. Se le aplica una presión. Los granos que ocupamos aquí son de finca Durán, desde las sierras de Misantla, Veracruz, la comunidad de Plan Grande, con un tueste un poco más claro que lo que ocupamos en un espresso. Chéquenlo. ¿Eh? Es otro tipo. Huele distinto, ¿eh? Huele distinto. Estos son los diferentes tipos de preparaciones que podemos hacer. Una de las muchas preparaciones que hacemos aquí en Barra Durán. ¿Vale? Entonces vamos a probarlo. A ver si. Me dieron donde me duele. Claro. Puro café veracruzano. En el café. Ahí luego al programa yo soy el que lleva el café. Para miren, ya han llevado por aquí Café Durán. Así es. Bueno, salud. Pues vamos a probarlo. Huele bien. Ay, calientito, sabe más rico. Sí, está delicioso. Señores, les recomiendo Café Durán. Visítenos en Avenida Atenas Veracruzanas, número 39, aquí en la Colonia Revolución. Estamos junto a Bomberos, o atrás de Bomberos, atrás, para más exactos. Atrás de la estación de Bomberos. Aquí los esperamos. Café Durán. Servicio martes a domingo de 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muchas gracias, Lino. Sí. Es un gusto. Y bueno, continuamos en Café Durán, sí, deleitándonos de todos los grandes sabores del café. Pero también tenemos algo más para acompañar nuestro café. Así es, miren, pues, aquí en nuestra barra, nuestro espacio, pues nuestro hogar, están invitados todos. Es un espacio, pues si se dan cuenta, rústico. Tratamos de traer pues todo de la finca, ¿no? Tratar de ocupar todo lo que nos da nuestra naturaleza, nuestra finca en este caso. Y bueno, como principal producto, pues es nuestro café, que nos enfocamos en eso, ¿no? Pero, pues, no, nada más no te damos ahí, tenemos diferentes cosas para que puedan venir a degustar. Empezamos, pues, lo principal es nuestra barra caliente de café,
tenemos capuchinos, capuchinos de sabores, tenemos extracciones, como ahorita lo comentamos y lo vimos, diferentes tipos de cafeteras, okay, diferentes métodos en el cual pues ustedes pueden escoger, ¿no? Pero pues también podemos ofrecerle chocolates, trabajamos con productores, es importante eso, trabajamos con productores locales, el cual pues tratamos de apoyar en la economía local, okay. Ese yo creo que es uno de nuestros mayores logros, el cual pues trabajar con productores locales, y echamos la mano, ¿no? Es la idea, ¿no? Claro que sí, bien importante. Apoyar a la producción y con la compra, con la venta y tal vez hasta con la distribución. Así es. Pues mire, en nuestra carta, como les mencioné, tenemos la área de cafés, diferentes tipos de cafés, como les mencionaba. Tenemos también el área de chocolates, tenemos el área de infusiones. Las infusiones son 100% naturales, ¿ok? Tenemos, ya pasamos con el área de barra fría, en el cual pues también con nuestro café hacemos frappés, nuestros frappuccinos, que están muy ricos y recomendables por ahí para degustar en esos tiempos de calores y verano que vienen ahorita. Entonces, diferentes tipos de sabores en nuestros frappuccinos. Tenemos smoothies de fruta 100% natural, ¿okay? Igual de productores locales. Y tenemos un espacio muy, muy interesante que probablemente también pues no estén familiarizados con él, pero pues la idea de aquí es darle algo novedoso, algo que esté rico, y es nuestra cold brew. ¿Qué es la cold brew? Es una extracción en frío de café. En lugar de extraerlo en caliente como hicimos ahorita, lo extraemos con hielo, ¿okay? Tarda aproximadamente entre 24 horas en extraer nuestra infusión, y pues esa la llamamos cold brew. Okay, y la preparamos con pues acompañado de diferentes tipos de frutas y es muy refrescante, okay, recomendada la cold brew. Tenemos también para acompañar todas estas bebidas, tenemos nuestra área de pizzas y eso recomendado, nuestras pizzas. Órale, pizzas también, ¿eh? Así es. Genial. Entonces, en nuestra área de pizzas, pues bueno, pueden encontrar diferentes gamas de sabores y ojo, también nuestros productos de la pizza las estamos preparando con productos locales, con productos naturales, hacemos nuestra producción, ok, y pues con un sabor único. Okay. Sabor Durán. Así es. También pueden encontrar en nuestra barra nuestras crepas, ok, crepas dulces y saladas, por ahí para el postre, y tenemos por ahí el área de sándwiches. Y pues si gustan también, pueden ustedes pedir papas, pueden pedir alguna conchita rellena. Tenemos el área de panadería, que pues pueden encontrar nuestras canillas, que son de panaderos locales, muy muy ricas y recomendables. Canillas, chamucos, tenemos bigotitos, tenemos conchitas, ¿no? Toda esa gama de productos la pueden encontrar aquí en Barra Durán. Acompañado de un buen café Durán desde las fincas Durán, y obviamente pues también trabajamos con productores, cafeticultores locales de aquí de Coatepec. Así es. Pues la lista es muy grande de productos para acompañar su café y muy deliciosa también. Así es que no se lo pierdan, visítenos en la colonia Revolución, atrás de la estación de bomberos, Café Durán. Así es, Café Durán, con toda nuestra gama de productos, también trabajamos la miel. Trabajamos nuestra propia salsa de la casa, ok, y próximamente tendremos granola. Los esperamos, no se lo pierdan, Café Durán. Ok, para degustar cuando gusten.